y vamos con la tercera partida esta noche, amigos. Rocket contra Fnatic. Y a ver quién gana, Ulises. Un empate. Hasta ahora Fnatic, bueno, y todo. Fnatic consiguió la primera victoria. La segunda ha sido así como muy extraña. Se lleva finalmente Rocket. Y Rocket es un poco el equipo que hace eso, ¿no? La primera la pierde, la segunda la gana. Y luego no sabes qué puede pasar, ¿no? ¿Qué maravillas puede haber detrás del escudo de Rocket, detrás del Puma? Es un color azul eléctrico, ojo con esto. ¿Eres de Rocket? ¿Eres de Rocket? En realidad creo que no es eléctrico, es celeste, pero bueno. Bueno, indiferentemente lo que sí que tenemos claro es que el equipo de Rocket aún tiene muchas cosas de perfeccionar, pero no es un equipo que sea realmente malo. O sea, ganan sus partidas algunas. Cuando no cometen tantos errores, se nota que saben cómo llevar a cabo algunas jugadas. Es cierto que les falta mucho que mejorar, que perfeccionar, que no tienen todas las cosas claras. Pero han rascado partida contra Fnatic, están jugando cada vez mejor, ganaron a Vitality. O incluso podrían dejar a Giants casi en el descenso. Toad, amigo, bienvenido una vez más. Amigo. Cuéntame cosas. Pues yo básicamente, sí que es cierto que en el pasado más reciente Rocket se nota que ha habido una mejoría importante. Yo creo que ya desde la vuelta, desde Katowice, así como Fnatic, por ejemplo, ha empeorado un poquito. Por Rocket poco a poco, semana a semana, ha ido progresando y esto es una liga continua. Hay que adaptarse, hay que seguir creciendo. Fnatic, que de hecho no tiene asegurada esa cuarta plaza, es prácticamente imposible que Rocket o Giants la adelanten. Pero ojo, porque están entrando en una dinámica muy negativa, con jugadores que empiezan a pensar en cosas que no pensarían si las cosas fueran bien, que los resultados siguen sin llegar, que quieras que no vas a tener unos playoffs, y en este estado es difícil que pases ningún tipo de ronda, y eres un club que no puedes permitirte el lujo de seguir perdiendo. Creo que ningún aficionado de Fnatic podía pensar que su equipo iba a estar a puntito de perder contra Rocket. Y hoy está pasando, y puede ser un golpe muy duro para lo que es la institución de Fnatic. ¿Qué razón tienes, Toa? Tienes muchísima razón y eso es lo que tú dices. Sí, sí. O sea, que un jugador piense directamente en cosas como es que no soy feliz, es que igual me retiro, claro, tal. Es que significa que obviamente las cosas no están funcionando y bueno, los numerosos cambios que está sufriendo esta alineación pues es algo que ya demuestra bastantes cosas. Bueno, Camille Shen y Cassiopeia, amigos. Vladimir aparece como first pick. Estaba abierto, pues ya está. Han preferido banear al cuervo que al vampiro. Y aparece ahí con ese pelo tan resulón el Vladimir de Betsy, Ulises. Ahora mi pregunta es, ¿qué puedes coger para jugar contra este Vladimir? ¿Con qué puedes aguantarle? Porque ya nos decían antes, bueno, que a nivel 6 puede bustear a quien quiera. Le da igual el rival que tenga enfrente. La cosa es coger algo que, como tú dices, más o menos pueda aguantar. Antes han optado por esa LeBlanc. Mejor o peor, al menos les ha servido para ganar la partida. Otra de las cosas que me sorprende y que creo que quizás Fnatic debería cambiar es tanta prioridad en Ezreal. Es que Yharnam ha tenido muchísimo impacto en las dos partidas con ese Jhin y tampoco es que estemos viendo un Rek'Sai que digas es que está sacando el carro. Al final Ezreal es un campeón que depende mucho del equipo para poder ganar. Es verdad que si se alarga mucho la partida tienes potencial de básicamente matar a todo el mundo, porque tiene un montón de daño una vez que llega a tener full build, pero Fnatic se le está atragantando sobre todo esa parte de mitad de la partida. Creo que quizás deberían haber optado por una composición con Jhin, que además se lo deniegas en este caso a Yharnam, y buscar otra cosa, porque te está dando muchos problemas ese Jhin, te está dando muchos problemas Rocket, y estás intentando volver más o menos a lo mismo. Sí, te vuelves a encerrar. Aparece Malzahar, reacciona también rápido el equipo de Rocket. Sabe que Malzahar es un campeón que funciona muy bien contra Vladimir, ya sea tanto en el medio como de support. Puede harasearle, intercambiar. Antes de que entre en el charco lo puede retener, de forma que pueden acabar rápidamente con él. Pues mira, ellos lo aseguran. Y además, quieren cogerse a este Varus, que a pesar de las últimas modificaciones, sigue teniendo su huequito. Pequeñito, sigue apareciendo. A mí Varus me gusta sobre todo con campeones que le permiten tener libertad, como este Vladimir, que va a ser el main focus de toda la partida, también Malzahar, que le puede permitir sujetar a la gente. Precisamente pensaba previamente... ¿Qué pasa? Orianna. Sí, bueno, es lo que hay. Sí, sí, pero ha sido muy como... Esperaba algo más. No, no creo. Ya ha hecho LeBlanc en la primera partida. Basta ya de inventos extraños. Y como comentaba antes, decíais, ¿cuál es el...
la némesis de Vladimir, ¿no? ¿Cuál es lo que más le molesta? Pues en mi opinión, una de las cosas que más molesta a Vladimir es el silencio, ¿no? Y no que la gente esté callada, sino que no pueda utilizar sus habilidades. Sí. Así que realmente echo un poco de menos en el LoL unos silencios un poco más abusivos, ¿no? En otro tipo de juegos hay campeones que hacen eso. Silencian directamente, o sea, no tienen ningún tipo de CC, solo ese. Sí. Y es realmente molesto, ¿no? Hay campeones que sin utilizar hechizos obviamente se quedan muy atrás. O sea, tú haces real los silencias y cómo se queda, ¿no? Y dice, vaya, no puede hacer absolutamente nada. Con lo cual, bueno, quizá en el futuro veamos algún campeón que se dedique exclusivamente a esto. Nautilus y Rengar van a ser los bans del equipo de Fnatic. No quieren arriesgarse a que si no lo tengas o haces en Nautilus aparezca otro. Y bueno, ¿qué tienes que decir a esto del silencio, Soad? O sea, Soad. ojalá ser Soad, ¿no? Bueno. No, seguro que no vive mal. Pues a mí realmente el silencio es una habilidad, digamos, un CC que me gusta bastante, pero la realidad es que cada vez hay menos. Recuerda sí. que esa LeBlanc, por ejemplo, antes silenciaba. Poco a poco los han ido quitando y no aparecen nuevos silencios realmente. Así que, por lo que sea, parece ser que a Riot no le gusta tanto como a nosotros. Es algo que está desapareciendo. Creo que solo Soraka, Garen, Cho'Gath y no sé si hay alguno más. Malzahar. ¿Cuatro? No sé. Un poco más, ¿no? Realmente... Algunos los dejamos, ¿eh? Sí, seguro que sí, vamos. Ahí... Lulu también con la polimorfia. Bueno, eso... Ahí... Que es más o menos... Sí, más o menos es lo mismo, sí, realmente. Parecido. Alistar para Yesid, me gusta. Vamos a tener otro Alistar. Poco a poco, alguno suelto vemos de vez en cuando. Es un campeón que estaba bastante perdido. Sí que es cierto que en este tipo de partidas a lo mejor hubiera ayudado más un Alistar, ¿no? El tener alguna capacidad de iniciar, de apartarte algo tan molesto como en la partida anterior había sido ese Swain. En ¿What? Este caso... también ese Vladimir y va a ser... No lo entiendo. Bueno. O sea, ¿por qué coges Gnar sí, cuando exacto. al frente ya tienes Alistar? Muy extraño. Bueno, supongo que no le da tanto miedo como lo que nos puede parecer aquí a nosotros. También es cierto que si apartas a ese Gnar, no vas a poder apartar tampoco a ese Vladimir. Tampoco lo puedes utilizar para evitar que Yharnam busque algún tipo de insect. Todo esto son cosas hipotéticas, ¿no? Lógicamente ellos tienen su explicación. Broxa que va a volver de nuevo a utilizar a este Graves. Y la composición de Fnatic es como muy estándar, ¿no? Muy, no nos vamos a complicar la vida. Una arena en medio para farmear, que no nos mate Vladimir, que se alargue esto. No nos importa, tenemos Ezreal, tenemos Orianna. Pero es que delante las cosas que tiene aquí Rokkad, ojito, porque Vladimir ya hemos visto lo que puede hacer. Varus me sigue pareciendo que da bastante miedo, tienes capacidad de hacer cazadas. Vamos a ver qué tal se da la partida, porque creo que Fnatic ha jugado a no arriesgar absolutamente nada y eso puede ser un arma de doble filo. Efectivamente, puede ser demasiado predecible. Respecto a las etapas de Rokkad, ¿alguna cosa más que decir, Toad? Aparte de lo que has dicho, que está muy bien dicho, lo de que si no puede empujar a Vladimir, pues empujas... O sea, porque se empujaba a Gnar o lo que sea. Claro, es que solo tienes opción de quitarte de encima a alguien. Creo que está bastante completa esa composición del equipo de Rokkad. Lo que pasa es que sí que puede ser difícil de ejecutar en algunos puntos de la partida. En cualquier caso, es algo que iremos viendo poco a poco. Las dos partidas anteriores han sido absolutamente locas. Y como que analizar las composiciones en este tipo de League of Legends tampoco sirve de mucho, porque al final esto se vuelve una locura y no se sabe realmente qué es lo que va a ocurrir. Exactamente, toda. Estoy de acuerdo contigo hoy en todo, fíjate. O sea, hoy está siendo... ¡Qué curioso! Para mí hoy a pruebas. Así que, toda, muchas gracias. Te veremos al final de esta última partida, esta vez sí. Hasta ahora, toda. Sí, que hasta luego, chicos. Hasta ahora. Para mí casi siempre, o no, casi siempre no, siempre a prueba, toda. Toad siempre está muy acertado. No, no he dicho que no. A mí me gusta mucho Toad. Toad es un gran comentarista. Yo solo he dicho eso, que hoy estoy de acuerdo con él, en todo. Pues bueno, Barbe... Lo que seguro que también estás de acuerdo conmigo es que vas a saltar ya directamente a la grieta de invocador. Ahí no quedan dudas tampoco. Empezamos con la tercera partida. Hay un 1-1 en el marcador. A ver con qué despliegue, a ver con qué nos sorprende. Actualmente esa runa, esa quinta esencia de experiencia que veíamos, por ejemplo, la parte anterior, no debería repetirse. Puede aparecer en este caso para Maxlor, pero no es igual de efectiva ya para Broxa. Puede buscar, obviamente, el movimiento, pero... A ver, uno de los motivos por los que funciona desde el lado azul es porque... Lo normal es empezar por la parte superior. De esa forma evitas, en este caso, que las boldings se vean afectadas, que tengan complicaciones, que no puedan llegar a tiempo. Unas boldings que les das una cierta prioridad para que estén en línea lo antes posible.
desde el lado rojo no es efectivo porque los picuchillos están arriba y es empezar por arriba igualmente. Puedes hacerte picuchillos rojo y después seguir limpiando y conseguir una extra experiencia por la quinta esencia, pero no te sirve para buscar ese invade que mencionábamos antes. Los que sí lo están haciendo pueden sorprender, es el equipo de Fnatic. Sorpresa para Wade, sorpresa también para Jern, vienen a buscar el combo. Pulverizar muy bueno encima de Wade, buscan intercambio. Ni siquiera le han forzado el destello. Bueno, es una jugada. Es una jugada que ha buscado aquí el equipo Fnatic. Tampoco tenían un CC más contundente aparte de Alistar para poder forzar la pelea. De hecho, a Wadid le da tiempo a volver a base sin problemas y volver a unirse a la contienda. Con lo cual no debería tener muchos problemas aquí Wadid. Ya te digo que bueno, el daño no era suficiente. De hecho, el que le ha salido peor ha sido a Caps, que encima tiene que dar toda la vuelta para no encontrarse con Vladimir. Sí. Y que no le parta la cara. Parece que Max lo va a empezar en el azul, ha aprendido la lección. Por si acaso quiere hacer lo mismo de antes, mejor bueno, me llevo el azul. Es que tiene que empezar en el azul, no le quedan ninguna, o sea, es o azul o lobos, pero tiene que empezar ahí sí o sí. No tiene ninguna otra alternativa porque tiene que empezar por la parte superior. Eso, o puede empezar por picuchillos. Claro, puedes empezar por picuchillos también, hacerte el rojo y luego precisamente ser tú el que invade a ese Graves. Pero bueno, Max Lord ha preferido el azul. Con el azul lo que consigues es que si por alguna de aquellas Graves hace lo mismo, pero a la inversa, como decía Ulises, pues que no le robe el azul. Que a Lee Sin tampoco le hace mucha falta, pero mejor que no lo tenga tu rival, claro. También tengo una cosa, por la disposición en el mapa, obviamente Graves se va a dirigir hacia esa calle inferior. Wow, qué paliza le está pegando la Bolden de Rocket. Sí, estamos en una hija ras continuo. Y lo que te iba a comentar, o sea, Broxa ni siquiera ha dudado. O sea, él tiene clara qué ruta va a seguir. Lee Sin sí que va a buscar directamente el doble UFO rápidamente. Ojo, mira, va a ir a por... ¿Va por el cangrejo? Va a subir al 3, sí. Sí, va a conseguir el nivel 3 con el cangrejo. Y con ello, espérate, porque Max Lord se viene a pelear. Ojo, Max Lord, que es nivel 3, que limpia sus campamentos. Broxa consigue también lo mismo. Responde rápidamente sobre Max Lord, que ahora mismo no supone ningún reto para él. El intercambio le sale muy favorable. Hemos visto cada uno sus mecanismos. En este caso son 3 campamentos los que han completado Max Lord, a cambio de completar tan solo 2 y ese cangrejo. La séptima vez que Fnatic llega a un Game 3. Sí. Bueno. Mira, me apetece como decir este pequeño dato, que tampoco no es nada del otro mundo, pero a pesar que ambos han conseguido el nivel 3 al mismo tiempo, lo que hay que apreciar del movimiento que ha buscado en este caso Broxa es, a Broxa actualmente le quedan 3 campamentos para completar, de los cuales los puede ejecutar rápidamente y no tener ningún problema. Ha recibido una extra de experiencia por parte de los picuchillos que de otra forma no consigues, y además ha conseguido la visión en la parte inferior del mapa. Más no se puede pedir. Bueno, claro. Obviamente a Broxa le ha salido mejor la cosa porque además es Graves y puede seguir farmeando tranquilamente. Pero, claro, también se la ha jugado aquí Max Lord, que buscaba darle con la onda sónica y empezar en la pelea. Pero al no darle, pues Broxa ha podido responder. Eso sí, lleva bastantes más minions Max Lord por haber matado a los Crux y por haber matado a los picuchillos a posteriori. Con lo cual, bueno, la jugada tampoco le sale tan mal. De hecho, es muy posible que ahora, en cuanto acabe los Crux Broxa, vuelva a tener los picuchillos. Sí, no, no. Y vamos a ver lo que decide la Max. La ruta de Broxa es mucho más eficiente. Ahora es como tiene que reaccionar Max Lord, intentar denegarle. Pero claro, hay un nivel de diferencia donde quizá no le facilite la tarea. Rocket, Game 2. Ha conseguido 7 inhibidores, 5 dragones, 3 varones y 11 torres. Ha limpiado todo. Ha limpiado todo y los inhibidores de forma repetida. Acaba de conseguir los Crux. Broxa, que es casi nivel 5. Max Lord acaba de subir a nivel 4. Salen los picuchillos, no parece que tenga muchas formas para contestar, va a aprovechar la situación actualmente Broxa. Y ahora es cuando Broxa, al matarlos, debería subir al nivel 5, según tengo calculado. Sí, está, Broxa teniendo la ventaja, como tú dices, ahora va a limpiarlo todo, se va a quedar sin minions y cuando acabe se irá para base y comprará más. Si no sube al 5 es porque no tiene... Sí que sube. Sí, la tenía, porque si no, es imposible subir con 2 campamentos y el cangrejo. Uh-huh. También otro de los factores importantes, obviamente, ya hemos visto que la ruta se vuelve más eficiente porque tienen los respawns antes, porque te permite conseguir más experiencia y aprovechando cada uno de los movimientos que haces en la jungla. Entonces, siempre sacas ventaja sobre el rival. Y ya no es solo es eso, es también crearte una situación de snowball continuo sobre el equipo rival. Max Lord en todo momento se encuentra por detrás, porque lo que hay que entender es que tú, limpiando los picuchillos, matas al picuchillo grande, matas a todos los picuchillos pequeños menos a uno y tú ya has alcanzado el nivel. Entonces, matas un picuchillo pequeño más que te da un extra de experiencia de hecho, que el otro no tiene. Matando solo los pequeños también subes al 2. Sí, también subes, pero no te es tan rentable porque consigues más experiencia dejándote un picuchillo pequeño para matarlo después. Porque
cuando claro, porque tú... el bicho grande cuando lo matas todavía te saca nivel, con lo cual te da más experiencia y luego el otro lo acabas. Bueno, y los pequeños también, ¿eh? Todos. Claro, claro, los pequeños también, pero te renta más que te dé el grande más experiencia y luego los pequeños. Exacto, esa porque es la clave. Porque conceptualmente es más extra. Entonces acabas siempre con un extra de ventaja de experiencia que hay que aprovechar y exprimir al máximo. Por eso ahora mismo vamos a ver que Broxah, por ejemplo, pillará el nivel 6 mucho antes. Tiene el control de la visión y es más, de nuevo vuelve a aprovechar para controlar la parte inferior, donde ha colocado varios wards para controlar las rotaciones de Lee Sin, evitar que pueda ser efectivo en la línea del medio y también que pueda provocar acción en la parte inferior del mapa, donde Rammel de por sí ya tiene el control en el top. Bueno, el control en el top más o menos... que puede intentar matar a Caps, pero no va a seguir forzando Betsy. Eso, bueno, siendo Orianna y todo, era un poquito complicado matarla, la verdad. Si Betsy hace bien el combo, lo puede matar igualmente, también te lo digo. Pero teniendo escudo y teniendo flash va a ser complicado, ¿eh? No va a ser una tarea tan fácil. Ahora no. Digo antes de gastar la hemoplaga. Porque lo que ha fallado en Betsy es que ha buscado el intercambio limpio. No ha buscado... O sea, normalmente lo que hace es activar las mareas y justo cuando van a estallar, tiras destello encima de Caps. Entonces se come el daño a las mareas, le metes la hemoplaga, al prender, potencias todo el daño, sueltas el combo y no puedes salvar. Quizá lo que le ha faltado a Betsy es primero hacerle un trade grande. Wadid, también. Problemas. Vamos a ver cómo suelta en el combo encima de Wadid. Reacciona con onda de choque Caps, que quería capturarlo. Aún así, Wadid ya se había librado. Ha gastado el Exhaust. Ha gastado también el destello. No le ha quedado ningún tipo de alternativa. Y ahí aparecía Broxah, buscándolo aplastar sobre ese bichito. Como decía, ¿no? Buscas un intercambio bastante más grande. O sea, un intercambio que deje tocado a Caps. Y entonces luego le haces el all-in. Pero obviamente Caps luego tenía el flash para poder salvarse. Aquí la jugada de Jessie forzaba el destello de Wadid. También el Exhaust sobre Graves. Así que tendrán menos formas de defenderse. No tienes Exhaust. Alistar tiene una capacidad para iniciar en la línea del bot ahora mismo muy buena sobre ese Malzahar. Antes de que alcance el 6, obviamente, tiene que buscar potenciar esto lo antes posible. ¿Cómo reacciona Roca? Dice, pues mira, sabiendo de esta condición y que no tengo ninguna forma de contestar, se pira. Atento porque viene Lee Sin. Quiere robar el rojo. Quiere robarlo, pero no tiene visión. No, ha puesto el guard, simplemente medio, la visión. A por Orianna, que tiene destello también. Max lo va por él. Tira de Fantasmal, busca la posición, evade perfectamente la onda sónica. Caps, que ni siquiera dudaba un instante, tenía control de la situación y simplemente se está dedicando a aguantar el medio. Yo creo que ese momento que se ha quedado quieto ha buscado sacar la maestría. Pero como está el sello de torneos, pues no tiene maestría. Pero yo creo que sí, ¿eh? Se ha quedado ahí un segundico quieto, parece suficiente para darle. Me los imagino trijardeando para conseguir la maestría, ¿eh? Puede ser. Pero oye, necesito jugar entrenador. Necesito jugar otra Orianna para subir a la maestría. Pero no digas eso, Caps. No es importante. ¿Qué no? ¿Cómo que no? Estaría bien tener maestría en el servidor de torneos, la verdad. Hay que estar bastante enfermo. Mira, seguro que el que tiene maestría es Trashy con Rek'Sai. La temporada pasada la jugó 23 veces. Intercambia sobre Faxi. Este se gira, está a punto de transformarse. Soaz, que va a salir del silencio. Activa el escopeña más el Meganar, que puede ser muy positivo. Usa el Pedrolo, lo estudia contra el suelo. Perfecto movimiento de Faxi. Kill totalmente aislado sobre Soaz, que consigue la primera sangre. Después de esa partida tan larga y encima perderla, Soaz quizás está un pelín desconcentrado y se ha notado porque en el momento en el que le estaba pegando tal paliza a Faxi ya olía que tenía que utilizar flash el jugador francés, pero no lo ha hecho. Así que nada, kill para Faxi muy limpia, que encima fuerza probablemente el teleport de Soaz. Y ahora Faxi está dominando absolutamente la línea. Va a tener el sobre maleficios, ya lo tiene. Así que ahora Faxi está muy tranquilo en esta partida. Atento al siguiente movimiento. Lee Sin se encuentra en la parte inferior. Muy buena lectura también de Broxah. Está rotando también por la zona. Y quizá una de las cosas que creo que le tiene que estar pasando un poco de factura Barbe a Soaz es que ya no recibe tantos ganks. Desde que ha venido Broxah y es el nuevo jungla, este hombre hace muy buena pareja con Caps, centra mucha más presión sobre él. Y quizá deja un poco a Soaz más vendido, lo que obviamente él en uno contra uno está muy cómodo. Pero quizá echa un poco de menos por eso a Amazing, que le daba un poco más de facilidades. Ojo ahora con este dragón de fuego, que se lo pueden hacer de una manera muy simple. Mira, Faxi, es que le está dominando. Ha llegado un momento en el que ya casi ni siquiera le puede contestar. Él está buscando intercambios continuamente, tiene el sobre maleficios, lo puede ralentizar y ganar velocidad con el bacteriófago. Perfecto para él. Bueno, y lo que decías, se nota bastante. ¡Oy! ¡Vaya combo de Broxah! Hemoplaga se va a curar. ¡Patada! ¡Ira del dragón a onda sónica! No se atrevía a entrar sabiendo que Caps estaba muy cerca. Hubiese gustado ver ahí los reflejos de Caps para utilizar la onda de choque. Hubiera estado bien, ¿no? A ver si cazaba lo que cazaba en el aire. Y lo que te quería decir, Ulises, es que tienes completamente toda la razón. Madre mía, Faxi, qué pesadilla. No puede hacer nada, Soaz, ¿eh?
No, no, no. ¿Tal cual? No puede. O sea, al principio sí. En el que no. Pero llegando este sí. Caps para solucionar esto. Caps que llega, Faxi que está muy olvidado, consigue ralentizarlo, sitúa la bola en medio del camino, está cortando cualquier opción para escapar. Onda de choque, mantiene intercambio, Faxi se gira, intenta lo que puede, pero es Caps finalmente el que se va al kill, no recibe ni asistencia, Soaz. Si no llega a ser Orianna, no sé qué hubiera pasado, en esa pelea, porque Orianna va también va a estar quedando poco a poco esos golpes con más daño mágico y ha conseguido acabar con él, pero otro mago, no sé qué hubiera pasado exactamente, porque se ha tragado absolutamente toda la onda de choque con el sol en maleficios y podía haber cambiado las cosas. Y como te decía Ulises, si nos deja la partida y si nos deja los jugadores de Fnatic y Rocket, es cierto, está notando muchísimo Soaz la falta de esos ganqueos en early que le proporcionaban bastante ventaja y el poder jugar de una manera bastante más agresiva, ¿no? Ahora se ha confiado el jugador francés contra Faxi, este ha conseguido la kill, ahora gracias al cielo, de alguna manera, Caps ha conseguido ayudar a Soaz y quitarle un poquito de presión, pero estaba sufriendo muchísimo. A ver qué remedio, o sea, qué consiguen ahora en los próximos minutos. Creo que el equipo Fnatic está sabiendo llevar mejor a cabo el... Espérate, voy a intercambiar encima de Wadi, pero suelta toda la granja oscura junto con el Exhaust. Wadi ni ha dudado un instante. Acaba de conseguir este nivel 7. ¡Se viene con el destello! ¡Perfecto! Como encima de Caps. Llega la búsqueda por parte de Betsy. Ha reaccionado a tiempo. Escudo. También el destello. Caps que salva su vida. Muy lento, Betsy. Muy lento. Sí, yo creo que también ha sido falta de comunicación con Wadid, porque Betsy, si hubiera sabido exactamente lo que hubiera ocurrido, lo que iba a ocurrir, hubiera tirado directamente las mareas de sangre junto con la combinación con todo, ¿no? De hecho, no tenían la mosplaga, así que no realmente no puede hacer un combo muy grande. Y aquí lo ha visto claro Faxi, ¿eh? En el momento en el que ha pegado el segundo golpe a la torre, ha dicho, si sigo aquí me voy a morir, porque no tengo flash, así que mejor no me la juego. Soaz, que aún tiene equilibrador y está, lo utiliza para limpiar rápidamente la oleada, evita que puedan asediar la torre en esta calle superior, simplemente gana tiempo para que actúen sus compañeros. El que también está haciendo labores ahora para empezar a ganar visión, intentar adelantarse a los movimientos del equipo de Rocket, está siendo Jessy, que vemos la rotación, espérate. ¡Oh! ¡Wow! Repetición, por favor. Los damajes patrocinados por Betsy. Vaya daño le ha hecho, Y no tiene el rayo, No tiene el rayo. No, ni falta que hace. Necesito volver a verlo. O sea, es que para cuando llega la cámara ya estaba muerto. Betsy que se gira también encima de su alza combinación con Maxlord. No puede hacer nada. Gastaba el protocinturón Geste también para aplicar un poco más de daño. Finalmente el kill va a ser para Maxlord. 3-1 en el marcador. Rocket sigue dominando. Rocket en clara mejoría. Y estando involucrado en la mayoría de peleas Maxlord y consiguiendo un poquito de experiencia en las líneas, le saca ya experiencia a Broxa. Ahí aquí llega Broxa con exceso de motivación. Se lleva una paliza. Vamos a ver esto a cámara lenta, por favor. ¡Pum! Muy espectacular esto con sangre por el suelo y volando. Y ha estado bastante bien. Cae la torre de todo. La primera para Faxi. Están significando muchísima contundencia para Rocket, que puede adelantar a Giants en el día de hoy. ¿Betsy? Y acercándose a Fnatic. Como Fnatic no puntúe y gana otra vez Rocket, esto va a ser increíble. Puede serlo. Llega el teleport. Responde rápidamente también Rumble. Intentan salvar a sus compañeros. No tiene intención de pelear el equipo de Rocket. Tan solo han gastado ese teleport, pero evaden cualquier tipo de teamfight donde saben que ahora mismo no tienen por qué sacar demasiado provecho. Realmente no confío demasiado en el Gnar de Faxi. Ha empezado muy bien, pero tengo malos recuerdos de esa partida contra Vitality. Y por otra parte, algo. Ojo al combo sobre Jarnan. Gasta la curación y el destello. El que sigue manteniendo cambios también es Reckless. Y lo que te quería comentar es que todos los cambios en el meta, con Swain, con Vladimir, que más o menos se encuentran bastante bien, esto está funcionando perfectamente para Rocket. Está dejando que Betsy brille una vez más. Desde luego, es que el meta, como te he comentado antes, permite que ciertos jugadores se vayan adaptando o que simplemente haya momentos en los cuales el meta te favorece. Si de repente eres un dios con Lee Sin, como ya pasó en su época, y Lee Sin precisamente está muy muy bien, te lo van a acabar baneando, pero vas a tener unas cuantas partidas en las cuales vas a ser el GOT de la LCS. Obviamente los jugadores que más brillan son aquellos que pueden jugar cualquier cosa, AK Faker, que te juega un Olaf en medio y te parte la cara. Pero los jugadores, hay jugadores que van por temporadas, que en un momento son muy buenos y en otro pues no tanto. Y le pasa a muchos jugadores que, bueno, Betsy jugando a Azir, pues la verdad es que ni me acuerdo de Betsy jugando a Azir, con lo cual probablemente no fuera un Azir muy bueno. Pero sin embargo, le das un Vladimir o le das un Swain y la cosa cambia.
son campeones en ese midrange donde él se encuentra quizá un poquito más cómodo. Tampoco sé muy bien qué le pasa a Betsy, porque es un jugador que permanece durante mucho tiempo en la LCS europea, pero creo que, salvo una época en la que llegó a destacar un poco con aquel equipo de Gambit, nunca he visto un midlaner brillante en él. Creo que ha habido otros midlaners que podrían haber brillado más que él. Probablemente. Pero bueno, es que, ya te digo, hay jugadores que están destinados a ser, o que simplemente tienen el talento para ser, jugadores increíbles que destrozan y cambian el meta a su paso y crean. Hay otros jugadores los cuales pues van a ser mediocres o jugadores normalitos siempre. Sí, pero no sé, es la sensación. Para mí hay jugadores fuera de la Superliga, digo. Hay jugadores también fuera de Superliga. También fuera, fuera de la LCS europea, que podrían estar ocupando esa posición a la perfección. Espérate, Caps, que va a recibir utilización maestra. Su presión sobre él. Venía el combo rápido con ese destello. Ahora sí que la aprovecha la presión Betsy. Finalmente con ese protocinturón Hestek. Acaba con su vida. Yo te iba a decir que tanto Jizuke como, por ejemplo, Selfie podrían estar en esa plaza mucho mejor. También creo que estos jugadores posiblemente rechacen estas oportunidades porque se trata de Roca. Yo no sé si Selfie habrá rechazado las oportunidades o no. Si es que simplemente por su actitud quizá no hayan optado con él. O sea, o no sé. Pero Jizuke, yo creo que bueno, es un jugador que quizá no tuviese la predisposición mental o quién sabe. No, hablaremos con él, de hecho. Hablaremos con él porque está en la Superliga Orange, amigos, ya lo sabéis. Así que hablaremos con él en el futuro. Pero hasta que lo sepamos, pues nos quedaremos con la duda de por qué este jugador no apareció en la LCS. Mira que sonó mucho su nombre, que había oportunidades, que es un jugador que siempre... Sonó para Origen, de hecho, ¿no? Sí, sonó para Origen y no fue para un equipo, pero también... Siempre lo he comentado, creo que la mid lane en Europa es una posición demasiado poblada. Hay sobrepoblación en la mid lane. Entonces, también causa que muchos jugadores que van a llegar a tener mucho talento, quizá porque ya hay otro que es bueno, no pueden ocupar su sitio y no han demostrado lo suficiente como para ganarse el puesto de un tío que pues, ya está ahí, ya confías en él y prefieres optar por otros jugadores. Bueno, mira Caps, ¿no? Sí. No sé. Es que aquí tendrían que volver ciertos jugadores a Europa, ¿no? O cierto jugador. Jersen de mi corazón. ¿Cómo le echamos de menos, eh? Ya se ha hecho americano. O sea, ya tiene doble nacionalidad. Es de allí. Ya, pero ya lleva mucho tiempo. Ya es que lo puedes contar hasta casi como norteamericano. Espérate, porque casi viene con onda de choque como perfecto encima de Yanamaya. ¡Qué bonito! Acaban de enamorar a mis ojos con esa jugada. Si no me equivoco, lo querían matar. Y ahí está. Efectivamente, Yarna no tenía flash. No ha habido manera de que se salvara. Mucha seguridad de Caps, ¿eh? A la hora de tirar esa onda de choque. Porque se podía haber fallado perfectamente, pero él no. Y echamos de menos a Jersen. Es un magnífico jugador. Es un jugador que siempre ha destacado, pero que, no sé, quizá lo que necesita Jersen es volver a Europa. Volver a Europa, encontrarse con una alineación... De jugadores con los que él esté cómodo. Mira, yo soy Jersen y con el dinero que gano ya me pueden poner, no sé, a 4 niveles 20 a mi lado, ¿sabes? Me da igual, o sea... Pero es que hay que tener más ambición, Ernesto. ¿Te parece poca ambición ganar no sé cuántos ceros cada mes solo por estar en América? Pero... Y cada vez que haces streaming al estar en Team Solo Mid tener más de 20.000 viewers y bueno... Que el dinero no es todo en la vida, Barbe. Que el PayPal te explote. El dinero no es todo en la vida, Barbe. No, pero ayuda. No creas que ayuda tanto. Hay mucha gente con mucho dinero y muy infeliz. Al final, el dinero... Bueno, pues que me lo den a mí. A mí no me importa. Yo lo acomodo. Piensas demasiado en el dinero, Barbe. Hay que buscar la felicidad en otros sitios, y no en el dinero. Siempre seremos pobres. Dime dónde. Bajo las piedras. ¿Bajo las piedras hay que buscar la felicidad? No lo sé, a cada uno encuentra la felicidad con el tiempo y no sé. El dinero ayuda, Ulises, para todo. Puedes viajar, puedes cuidarte, puedes comer mejor, una casa mejor. Sí, pero también hay gente que hace que el dinero se vuelva loco. Que el dinero se vuelva loco. No, me refiero que la persona que tiene dinero a veces se vuelven locos. Pues claro. Y también es lo que dicen, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, la codicia les puede y también acaba arruinando sus vidas. Sí. Está claro, estoy medio de broma.
Sí, pero... Pero ya te digo que el dinero siempre ayuda a muchas cosas, ¿no? A que puedas acceder a mejores médicos, a que tengas mejor cama para dormir mejor. O sea, todo implican cosas. Pero básicamente está muy acomodado allí. Quiero decir, estando allí tienes la vida resuelta. Y si tienes un equipo competitivo, como él tiene más o menos, y sobre todo allí que Team Solomid siempre funciona, aunque tenga una mala temporada, siempre acaba apareciendo en las grandes citas. Con lo cual, Jersen no se va a mover de ahí. Ni aun montando el mejor equipo europeo con las mejores piezas de todas, es que no se va a mover. Pues mira, Barbe, yo para cerrar este debate te voy a dejar una frase que la vas a recordar durante mucho tiempo. No te avergüences de tener poco dinero, sino de poder perderlo de forma estúpida. Eso. De poder perderlo de forma estúpida. Sí, que no tienes por qué avergonzarte de quizá no ser rico, no tener mucho dinero, o incluso gente que pueda sufrir que te haya dado poco dinero, pero por lo menos no es tan estúpido como, por ejemplo, haberlo perdido, pues yo qué sé, porque de repente dijiste, mira, tengo un pálpito, voy a gastarme los 3.000 euros que tengo en esta apuesta, y después te quedas sin dinero, te quedas sin casa, te quedas sin nada. Bueno, hay formas estúpidas en las que perder el dinero, hay formas estúpidas en las que, bueno, a veces te va la cabeza y puedes quedarte así, pues. Está claro. Es lo que te digo, hay que vivir, hay que ser feliz y que... El dinero no da todo, Barbe. Ahora vamos a centrarnos en la parte donde el dinero sí que es muy importante, precisamente porque si no, puede que pierdas. Ahí ya sí que te puedo dar la razón, Barbe. Aquí sí que tiene impacto directo en el resultado. Hombre, y el equipo de Rocket va ligeramente por delante. Con 38 kilos de oro, te digo yo que el dinero no te falta. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las diferencias, ¿no? Y de cómo Rocket se encuentra bastante por delante del equipo de Fnatic y que la comodidad acompaña en todo momento, teniendo un Vladimir así y también teniendo un NAR que está haciendo un buen trabajo y que en todo momento va a ser un dolor de cabeza para Soaz, que en un principio no debería de poder acabar con él. Va a buscar un mazo helado también. Así que va a ser bastante pesado este NAR. A Fnatic se le está escapando un tren, ¿vale? Porque tiene un campeón que puede resultar muy abusivo, obviamente, que en el late también lo va a ser, ¿eh? Pero podría haber aprovechado mucho mejor la presencia de Serram en la combinación con Graves, generar más presión antes de que Vladimir o Varus puedan llegar a ser efectivos, porque ojo con Soaz, pobrecito, pobre francés, silenciado, perseguido, flasheaba Faxi detrás para acabar con su vida. A Rumble se le están pasando las uvas, se le está quemando la paella y está perdiendo el tiempo por todas partes. No creo que se muriera, pero uff, estaba ahí cerquita. Está esquinado el hable de NAR, que consigue sobrevivir después de la jugada que ha protagonizado, no consiguen llevarse a la torre. Así que tampoco he visto tan rentable la jugada. Va a salir otro dragón infernal. Rocket debería asegurarse de llevárselo, porque serían dos para ellos ya. Bueno, pues pueden conseguir su segundo dragón infernal. Importante, no hay visión para el equipo de Fnatic. Ni siquiera van a poder prever cualquier tipo de movimiento por parte de Rocket. O sea, pueden imaginarlo, pero no saben dónde están. El control de la visión está siendo muy bueno para ellos. Los rocateanos pueden estar orgullosos del día de hoy. Bueno, Rocket que la semana pasada 2-2 y que puede encadenar una racha de victorias ganando su tercera partida consecutiva, su serie, mejor dicho. Después de un montón de acciones bastante vacías en las cuales no pasaba nada, vemos esto. Está llegando el señor Wadid poco a poco con la música de tiburón. ¡Bum! Y ahí está, se tira encima de Soaz. No llegaba a tirar el veneno, si no me equivoco. Y ahí tenía que flashear. Bueno, en realidad no hacía falta, pero flasheaba a Faxi para matar a Soaz. Y de nuevo tenemos un déjà vu. Vamos aquí a Soaz. Uno contra uno contra Faxi, que está dominándole la jugada a todo momento. Ya tiene mazo helado, con lo cual la persecución que se ha producido antes no creo que lo va a ocurrir. No entiendo muy bien tampoco por qué... A ver, sí lo entiendo, pero no sé por qué no han querido potenciarse más el early game contra Rocket. Que puede... O sea, Rocket, sabemos perfectamente que el early game podría ser una de sus facetas débiles. Pero en lugar de intentar potenciar tu setup en ese ambiente, has buscado campeón como Orianna, como Ezreal, que tienen que crecer en la partida. Y lo has combinado con Rammel y Gretzky, que sí podrían abusar esos minutos. Entonces, es un quiero y no puedo. Es verdad que después en late game Gretzky sigue siendo muy efectivo, que Rumble puede hacer muchísimo daño, pero no vas a tener tanta capacidad de acabar con ellos cuando empiecen a aguantar demasiado. Tengo mis preocupaciones acerca del equipo de Fnatic. Creo que no se encuentran ellos mismos. Están un poquito decaídos en esta partida, que no muestran el potencial, mientras que Rocket, todo lo contrario, que viene en racha de victorias y que... Hoy podrían alcanzar su tercera serie consecutiva y con ello condenar prácticamente a Giants. Da la impresión de eso, ¿no? De que Fnatic no está demasiado motivado por X o por Y, pero vamos, por algún motivo este equipo no está sacando todo lo que podría sacar, ¿no? Ni en los drafts, ni tampoco en las jugadas que estamos viendo.
se les ve especialmente motivados y es algo que me sorprende bastante, ¿no? Sobre todo, yo que sé, jugadores como Broxa o jugadores como Caps que están buscando simplemente mostrarse de nuevo en un escenario y ser un jugador a tener en cuenta en el futuro y que siga viviendo de los deportes electrónicos y del League of Legends. Y en este momento no lo parece, ¿no? Sobre todo Soaz, esa última jugada que ha hecho es de estar bastante con la guardia baja, la verdad. Desde la marcha, mira, el que tiene el color azul eléctrico casi es Wadid. Mira el pelo, Barbe, ¿te gusta? ¿Te lo quieres poner igual? Yo ya no tengo tanto pelo y tampoco, si me lo hago azul ya, bueno, olvídate del resto. A lo mejor te queda bien. Bueno, cuando me quede calvo del todo, Ulises, me pongo una peluquilla y ya está. No, hombre, no seas exagerado, Barbe. Que tengo casi 40 años ya, Ulises. Bueno, solo son 39. Bueno, pues... No, en realidad tengo 28. Sigo diciendo 27, pero tengo 28. Estoy huyendo de la realidad, pero no lo consigo, Ulises. Asómelo, Barbe. No pasa nada. Somos felices. No, feliz soy, eso sí. Pero bueno, los que son felices son los de Rocket, que como ganen, son tres series seguidas. Mira el mapa. O sea, más visión no pueden tener. Siempre se puede tener más, Ulises. Hasta Lee Sin está viendo por primera vez en su vida, con tanto guarse el mapa. Mejor comienzo no podrían tener. Sí, podrían ir 30-0 ya. O sea, mejor comienzo podrían haber ganado ya. No, exacto. A ver, Rocket lo que es ganar rápido, o sea, si ganan esta partida dentro de 10 minutos, bueno, les aplaudo porque me sorprendería. Es un equipo que necesita su tiempo, son como los que van al baño y necesitan sus 30 minutos para hacer sus necesidades. Pues Rocket es exactamente igual. Por favor. Necesita su tiempo, vuelven a cazar a Soaz. Toma, necesidad, toma. Va a toma. Ser la cuarta kill que consiguen de Soaz, la cuarta muerte aislada prácticamente de un jugador que no encuentra su lugar en el mapa. Torre interior que consigue a costa de ello el equipo de Rocket. Poquito a poco podrían llegar incluso a tener esta partida su tercer dragón infernal, Barbe. Uf, Soaz está calentito y bien salado, ¿eh? Porque está teniendo una partida malísima. Le están dominando completamente la visión que no tiene el equipo de Fnatic, que es la que acaba castigando en todo momento Rocket. Y apareciendo y le sueltan tres ultimates y no se cortan un pelo. Andra, tercera como sobre Jarnan, se escapa solo un golpecito y estaba Jesse, hizo un puñetazo que le quita la vida. Orianna mató a Jarnan. Jarnan es el Soaz del equipo de Rocket. Está empanadísimo. ¿Qué haces ahí, colegui? O sea, ¿qué haces al lado de la torre? Que te puede flashear en todo momento Jesse y matarte de esa manera tan sencilla. O sea, no sense. Pues a falta de sentido, volvemos a ver la presión que está ejecutando Faxi. Equilibrador que gasta Soaz, espera del apoyo de sus compañeros. Tanto R está rotando, Orianna también se aproxima. Viene R lo más rápido posible, pero Broxa está demasiado lejos. Reckless, que intentará retenerlo, que intentará ganar tiempo, pero Faxi está, salta, intenta alejarse. Casco con el fantasmal, sitúa la bolita, mantienen intercambios. Poco a poco se gira, jarrasea sobre Reckless, sigue ganando tiempo. La onda de choque le tira de destello, se aleja. Has invertido todos tus recursos para esto, para un destello. Todo el mundo yendo hacia aquí, no, pero tampoco están castigando absolutamente nada al equipo de Rocket. De hecho, bueno, como mucho, el mayor castigo es que se están llevando los minions de la jungla. Es también un poquito lo que diferencia a los equipos buenos de los mediocres, ¿no, Ulises? Cuando alguien persigue tanto a un jugador y lo gasta todo, el equipo tiene que pensar en cómo castigar, ¿no? De hecho, fíjate, hace un momento hablábamos del dragón infernal. Y va a salir otro ya. Es que sí, el tiempo pasa rápido, ¿eh? Es lo que te decía, que pueden conseguir su tercer dragón infernal. Sí, pero que pasa muy rápido. Como que ha sido hace un momento, nos hemos puesto a hablar de no sé qué. Y al final, pues ha pasado el tiempo súper rápido. El tiempo es oro, colega. Eso que lo decía. Los goblins de un videojuego. Es verdad. Exacto. Ay, presión para el equipo de Fnatic. Intentan controlar esta calle central. Ha spawneado el dragón. Ya está Faxi efectuándolo. Ven el dragón infernal, el tercero para ellos y les hace chiribita en los ojos. ¡Mira Betsy! ¡Se ha encontrado con un regalo! Entra sobre Caps, tira de charco, la onda de choque que no captura a nadie. Y él ya ha asesinado a Orianna. Anda la certera que no acierta a nadie. Muy poco certera. Salta de nuevo. Viene con todo a Maxwell el combo sobre Soaz. Lo deja debilitado, pero es él el que acaba muerto. De un testarazo se quita Faxi de encima, pero este hombre ya ha asesinado al primero. Se encara contra Reckless, lo ralentiza. Un último golpe bastaría. Wadid que gana visión para sus compañeros. Faxi que está enrabitado y a punto de transformarse. El tercer dragón infernal que se puede hacer realidad. Ahí está, y va a ser así. De hecho, tiraba la onda de choque de Caps. No ha llegado a tirar porque estaba muriendo. Estaba a punto de morir por la explosión de Vladimir y ha dicho, pues la tiro y si le doy a alguien, pues maravilloso.
Pero al final no la ha tirado. Va a ser el tercer dragón infernal para el equipo de Rocket, que está dominando. Vamos a ver de nuevo la jugada. Fijaos en cómo lo intenta. La falta de Caps visión. Y Betsy, que está ahí agazapado, pero le mete un palizón entero a Caps cuando el daño ya era suficiente para matarlo. Tiraba, pues si acaso, la onda de choque, pero no le daba a nadie. Y a partir de aquí la jugada es bastante buena. De hecho, Marklos se motiva demasiado. La patada sobre Reckless, que puede saltar, no ha sido tampoco la mejor del mundo. Y al final Faxi mataría a Alistar, pero poco más. Poco más, porque tiene el resto de habilidades para poder escapar. Y al final se llevarían el dragón infernal, que va a ser importante de cara al late game. Tienes un Vladimir, dragón infernal, va 3-0-2. Amigos, tenemos un problema. Viendo la repetición, tampoco me ha parecido tan mal. También te lo digo, ¿eh? La entrada de Maxlord... ¿Qué es el daño de Yama? 70, ni tan mal, capa. creo que lo de Maxlord tampoco ha estado tan mal. La entrada era bastante acertada. El mayor problema, Barbe, es que ha caído un equilibrador de Soaz perfecto que cortaba todo tipo de entrada y que dejaba a Maxlord vendido junto con Faxi. Entonces ya no podían hacer más. De lo contrario, tanto Wade como la patada Grave, ya está. Sí, eso también es mejor opción. Prefiero que... Creo que tampoco ha sido tan erróneo el movimiento. No se esperaba el equilibrador. No, claro. Igual le metes a Graves en medio de todo el mundo y mete un combo y revienta a todo el mundo. Eso es otra opción, ¿no? Que tampoco es que pegue muchísimo ahora a Broxa. De hecho, han buscado ya tres fajines de Mercurio para evitar esa ultimate de Malza, o también puede ser la de Nar. Hostia. O la de Varus. ¿Qué pasa? No lo había valorado hasta el momento, pero la situación para Reckless es crítica. O sea, has tenido que gastarte 1.300 de oro en el fajín de Mercurio y otros 900, creo que cuesta la espada del verdugo. Más o menos. Pues has tenido que gastarte en total más de 2.200 de oro en ítems necesarios para poder pelear contra el equipo de Insta al frente, porque tienes que reducir la curación de Vladimir y tienes que quitarte el CC de Malza. Entonces, sí o sí, o sea, sin duda, está tu equipo por detrás en unos 6.000 de oro y súmale por cada fajín de Mercurio 1.200, más aparte la espada del verdugo. Al final la diferencia del marcador aumenta los 10k para llegar a 10k. Pero no es tan tirar el dinero, porque realmente le quitas una habilidad al rival, ¿no? No lo tiras, pero obviamente ralentizas la capacidad para llegar a tu Power Spike lo antes posible. No tienes suficiente daño, al frente aguantan demasiado y si encima te encuentras por detrás, esto te pasa mucha factura. Pero sí, está claro que es algo necesario. Vamos a ver, porque está Soaz realmente tocado. Fíjate cómo Faxi se va a convertir en Meganar. Por ahora no puede hacerlo porque se convierte en melee y quizás haya exponerse demasiado. Pero mientras Rocket va a Nashor, o Nashor o Torre de Inhibidor, van con todo. Broxa se aproxima, llega la andada certera. Broxa lo va a intentar. Patada, irá el dragón, entra de nuevo y lo remata. Ahí está, jugada bonita. Dios, yoga bonito de Maxlord, que encima también ha acabado con la vida de Graves. No lo había visto tan enchufado en ninguna de las anteriores partidas con Rengar, que no había hecho nada. Sale en esta tercera y despierta la bestia. Oye, Maxlord aquí ha hecho yoga bonito. Se marca un tiki-taka en toda regla, Llega, lanza lejos a Broxa y luego baja y mata al Nashor. O sea, llega, mata al Nashor, entra y le pega. O sea, lo ha hecho todo. Brutal. Maxlord acaba de sacar el talento que va dentro del inglés. Ya no flipemos tanto. Ha sacado su mejor jugada. Ha hecho una jugada buena. Pues eso. Ya está. Ha sacado su talento. Otra cosa es que vuelva a aparecer. Ya está. Oye, el talento del día está sacado. No, bueno. Y esta es la jugada del talento del día. Más picante. Pero no, obviamente no, amigos. Lo ha hecho bien Maxlord y a ver si sigue en este ritmo de mejora, que es lo que queremos ver. Obviamente, ojalá la LCS europea fuese un show de movimientos en todo momento. Se lleva la torre superior Betsy. Parece que puede controlar bien ya la partida de Rocket y poco a poco con el Nashor debería ser sencillo. Vamos a ver si Jarna no se vuelve a morir de esa manera. En breve voy a tener que aplaudir porque Jesse centra y este momento no es el más afortunado. Wadir que evade, pero mira cómo Faxi sigue derribando el inhibidor rival. Van a presionar en la calle central. Tienen el control de las oleadas. Voy a ahora tirarlo, mismo, amigo. Veo difícil, para Fnatic hacer algo. Bueno, aquí Faxi se expone demasiado. Tiene que utilizar el flash. Equilibrador Randwin salta, intenta curarse, pero acaba muriendo. Vaya truño te has marcado, colega. Podías haber tirado el inhibidor y morir igualmente. Y al final, ni una ni otra. Al menos tus compañeros aprovechan la jugada. Torre en el top, torre en el medio. Rotan para buscar el primer inhibidor. Ahí están, por lo menos consiguen un inhibidor. Podrían haber sido perfectamente dos o incluso tres, dependiendo de cómo surgiera la jugada. Y a pesar de todo, se ha girado Faxi y ha hecho bastante daño. O sea, se ha girado y ha hecho mucho daño en lo que es el núcleo de los cuatro jugadores que le perseguían, pero ahí está. Consiguen el primer inhibidor en la parte superior. Ahora podrán dirigirse hacia abajo. De hecho, es probablemente el mejor inhibidor porque el siguiente objetivo importante es el dragón anciano. Con lo cual,
puede ser muy importante para Rocket. Y fíjate cómo se nota los dragones infernales, cómo está avanzando la partida. O sea, es brutal. Es brutal que lo que puedes llegar a pegar, la verdad. Es más, saben de esta condición y Broxas anticipa. Está dejando un guard ahí en la zona del dragón anciano porque sabe que dentro de apenas 30 segundos va a salir... Van a ir a buscarlo porque entra tres dragones infernales más otro dragón, o sea, son cuatro elementales, 45 más 45 por 4, pues asume eso de tu damage. Uf, un dragón anciano de tres dragones infernales. Son 90 y 90, 180 más 45, mucho. 225 de daño true damage. El que va a tener más aparte la bonificación sobre el dragón infernal. ¡Ay! Ha querido ser más listo que Jesse. Sabía que estaba en el arbusto. Tira al otro lado con la piña explosiva. Le persigue Maxlor. No tiene forma de aguantar. Skill para Jarnan. ¡Peche se da la vuelta! ¡Está loco! Dios. Tira de charco. Escapa. Redención que le cura. Aprovecha para quitar el equipo de roca que tiene de eliminar. No le importa nada. Peche se ha reído en la cara de todos los rivales. Y mira a Maxlor. Ondas Sónica. Sitúa. Patea. Pues no. Y es Jarnan quien lo remata. Barbe, podemos estar ante casi el cierre de la partida. Porque ahora mismo van a acabar también con la vida de Broxa. Guadit y Betsy que se vienen a terminar la partida. Buscan inhibidor. Acaban con la vida del jungla. Tan solo queda Rekkles para defender. Llegan los superminos por la calle superior. No hay Nashor, pero tampoco es necesario. Voy a tener que aplaudir porque han pasado 10 minutos desde el instante en que lo he dicho. Rocket que puede cerrar la partida en menos de 40 minutos. Estamos ante un momento histórico. Ernesto Ángel Folk van a ganar su tercera serie consecutiva. Esto no había sucedido desde hacía mucho tiempo para el equipo de Rocket. Van directamente a por el nexo. Rocket no se lo cree. Fnatic está enterrado, más muerto que vivo. Aplaudo directamente a todos estos rocatianos que consiguen su victoria. Rocket da un paso y se aleja de su posibilidad por primera vez en tres splits podrían salir de la zona de descenso y no pelear salido, por sobrevivir. ¿No? Ya han salido. Bueno, aún podría suceder una desgracia. Sí, aún puede volver a ocurrir, pero vamos, están por delante de Giants, por delante de Vitality casi, más o menos con Vitality. A ver, lo único importante es estar delante de Giants. Sí. Eso es lo único importante, Barbe. Madre mía, cómo está la vida. Rocket gana Fnatic. Esto no sabía que se podía articular. No, chavales, créanlo que habéis ganado. Así que venga, sonrisitas, ya dar la mano. Dar la mano, ¿no? Habrá que dar la mano primero. Ah, paso. La mano para los que ganan. Ah, mierda, he ganado. Bueno, pues primero lo celebran y luego dan la mano. Es un poco extraño esto. Pero por otra parte, vaya tela, Ulises. Que ¿y lo de Betsy? ¿Eso que ha hecho Betsy en medio de todo el mundo? This is Vladimir. Nice joke. Oye, quien creo que también tiene que estar por aquí con nosotros ya es Javier Cepero, todo amarillo, más amarillo que nunca, con una camiseta amarilla. Camiseta amarilla. ¡Ah! Dime, Javier, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que Fnatic parece que se ha quedado en el vestuario. Es que no han llegado a saltar a esta grieta del invocador. Esta partida realmente ha sido un monólogo de Rocket, sin tampoco hacer un League of Legends espectacular. Ni nada increíble, no ha tenido ningún tipo de problema en vencer a este Fnatic, porque ya te digo, ha estado dormido, Rocket muriendo uno, o sea, Swap, perdón, muriendo uno para uno, ha empezado 0-3, también Brox ha cazado en la jungla enemiga, le das una kill a Vladimir, y esta vez sí que ha tenido algo más de suerte Rocket, ha conseguido tres dragones infernales, eso les ha ayudado a snowbolear un poquito más la partida, y es que yo no sé vosotros, pero a mí me ha dado la sensación de que es que Fnatic eso, no ha estado en la partida en ningún momento. A mí lo que me da la sensación es que, ya te digo, Fnatic no ha jugado la partida porque Soaz moría y a partir de que ahí Soaz moría le han empezado a banquear, no tenían visión, no veían nada. Soaz se tenía que ir para atrás y no lo hacía para vender la torre, le mataban. Entonces nunca había teamfights. Rumble no ha tenido impacto, no tenía oro. Como no tenía oro, aunque hubiera habido una pelea 5 contra 5, no hubieran ganado. Luego Orianna tenía que cargarse mucho más. Ha sido una combinación de cosas muy extrañas y al final es que Rocket estaba jugando solo. Gnar se puede hacer un 1 contra 4 perfectamente. Vladimir exactamente lo mismo. Imposible. Bueno. No, es que poco más que hacer. O sea, la partida... Bueno, directamente Fnatic no ha aparecido. Ha habido un par de momentos en los que podemos destacar a un par de jugadores, pero Rekkles no tiene el impacto necesario. Caps ha sido invisible. Swath, bueno... Creo que, como bien conocemos al jugador, está muy tilteado.
porque no es ni normal lo que le ha hecho Faxi. Ha reaccionado muy tarde, no estaba pensando en la partida. Básicamente, yo creo que habéis dado en las claves. Además, hay que tener en cuenta qué tipo de alineación tenía en este caso, qué campeones tenía el equipo de Fnatic. Tienes un Ezreal, tienes una Orianna. Son campeones que buscan escalar para compensar un poquito en ese midgame. Tienes un Rumble, pero ¿qué pasa? Que es que ese Rumble era absolutamente inexistente. Entonces, en todos esos minutos de partida, Fnatic era imposible que pudiera pelear contra Rocket porque iba a perder esa teamfight sí o sí. Tampoco estaba fuerte en estos minutos ese Graves. No tenía ninguna herramienta para poder hacer esas escaramuzas. Todos los dragones se los iba a llevar Rocket porque no tenías forma de pelearlos. Entonces, la situación es esa. Ha sido un Fnatic que siempre ha estado esperando, no sé si esperando algún error de Rocket para volver a la partida, pero es que desde el minuto uno prácticamente hasta el final, Rocket ha estado dominando la partida, no ha cometido prácticamente ningún error. Ha podido snowballear también gracias a esos dragones. Ya es una partida, francamente, sencillísima para ellos. A mí me decepciona un poco, ¿no? Porque el League of Legends que estábamos viendo era bastante, bastante pobre. No sé si es por lo que decís de falta de motivación. De hecho, esto a Rekkles le tiene que haber matado ya del todo, todo el gusanillo del LoL, porque tiene que ser brutal. Vamos a ver la entrevista, a ver qué nos comenta aquí Faxi. We're just trying to keep the morale high, positivity, and that's how we just come back and win games, I think. No sé la pregunta, así que no. Vladimir and Swain, it was your comfort picks from last year. They seem to be working for you. Comfort picks del año pasado, como Vladimir, como Swain, ¿por qué está funcionando para ti estos picks? With the LeBlanc and Ryze nerfs, con LeBlanc y Ryze nerfs. It's really hard to know what champs are actually strong. No sabemos qué campeones son fuertes ahora mismo. I just went with my comfort picks from back in the day. Sí, así que he jugado mis campeones comfort, pero vamos, es mentira. Ahora mismo está rotísimo. Been a lot of losses for Rocket. It is, you know, your first split here with the team on stage and whatnot. How does it feel now that you've got three series wins in a row? ¿Cómo sentís ahora mismo después de haber perdido tanto y tener que ganar tres series seguidas? Es increíble. Tengo mucha más motivación para ganar más partidos. Jugamos más solo queue, jugamos más todo. Show what we got. That's all. Queremos demostrar lo que tenemos. A lot of the expectation from Rocket up until today was promotion tournament or fourth, right? Safe spots. Now, if we actually look at the standings, you guys vuestra máxima motivación era llegar al torneo de promoción o estar cuartos. Series losses. That's a one series difference. You know, if you guys take down Giants or habéis pasado por encima de Giants ahora. Maybe you're looking at playoffs. ¿Estáis apuntando a playoffs ahora mismo? ¿Habéis pensado sobre ello? No creíamos que llegáramos a playoffs. Tenemos posibilidades de llegar a playoffs. Una o dos más preguntas. Fnatic es la primera vez que un bottom 4 team ha beaten a top 6 team. ¿Did Fnatic lose the game? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis ganado vosotros la partida o...?